tal y como he dicho. Respecto a las distintas cuestiones que han sido solicitadas, algunas de ellas tienen que ver un poco con la temática de la comparecencia y otras no. Bueno, pues haré un breve repaso para que queden por lo menos con un mínimo de respuesta. La línea interior se está trabajando, tenemos la previsión, tenemos incluso el coste económico de las tres compañías que han resultado, pues un poco han manifestado su interés. Tenemos incluso el coste que supondría pues un poco a la administración pública, y estamos analizando con los servicios de Hacienda pues un poco a ver qué capacidad tiene el gobierno para dar ejecución al mismo. Es un compromiso que hicimos en el Parlamento y que mantenemos en la actualidad y está en estudio. Con respecto a la playa de Santiago, es verdad que tenemos una declaración de impacto ambiental en trámite en la que se exige que se sea más conservador respecto a la ocupación en la zona, que además es de valor ambiental, y por lo tanto estamos pendientes de resolver esta cuestión ambiental. Respecto al puerto de Vuelta, la estación de pasajeros está en ejecución, la empresa nos ha pedido una prórroga, es verdad, y que en las islas no capitalinas y sobre todo en algunas de ellas las empresas requieren de mayores tiempos para ejecución de las obras por la llegada de material ajeno a lo que se encuentre allí, y en ese sentido pues se ha prorrogado hasta el 30 de marzo. Creemos efectivamente en los dos modelos para gestionar los puertos, creemos en el modelo de gestión directa, y hemos dicho, lo estamos impulsando con respecto a la gran inversión y a la inversión pequeña, y también en los modelos de explotación vía concesión. En este sentido, en Canarias se asientan para la actividad náutica fundamentalmente. Estamos además revisando muchas de estas concesiones, saben que algunas de ellas han pedido prórroga, y estamos analizando las circunstancias y el cumplimiento de los compromisos, porque lo que sí apostamos es porque, desde luego, aquel dominio público que se concesione revierta en cuanto a resultados de rentabilidad económica y social a la administración pública como corresponde.